Es muy novedoso, por lo menos para los que como yo tenemos el número de documento que empieza con 14 y que nunca superamos la tiza y el borrador. Digo, bueno, pero vamos a aprovecharlo porque creo que es un buen espacio para compartir y para trabajar. Les decía, ahí hemos dado una primera bienvenida, le habíamos enviado por mail un link con un trabajo de uno de nuestros oradores del día, que es Sebastián Baroselli, y yo creo que todos estarán pensando por qué no se deja hablar y lo presenta Sebastián, así lo aprovechamos y escuchamos todo lo que él tiene para decir. Es un placer realmente, yo trabajando en la Defensoría del Pueblo, un día nos llegó un reclamo de un joven que se quejaba porque su odontólogo le había pedido un turno, él había pedido un turno y el odontólogo 3 horas después no lo había atendido y nunca lo atendió, pues se terminó yendo, por supuesto, enojado. Y él hacía una presentación en la Defensoría con el tema apelando al trato digno, derecho reconocido por la Constitución y la Ley de Defensa del Consumidor. Había que escribir algo, había que hacer algo y yo entré a buscar y encontré un escrito que me siempre, digo, y ahí conocí a Sebastián Baroselli, un escrito que hablaba de la necesidad del valor del tiempo, no recuerdo ahora el título, pero era algo así, ¿no, Sebastián? La necesidad del valor del tiempo, ¿no? Y la verdad que me dio un montón de argumentos y terminamos haciendo una presentación en el colegio de odontólogos, que por supuesto no prosperó mucho más que creo que un pedido de disculpas, pero a mí siempre me llamó mucho la atención y me pareció sumamente importante ese artículo y digamos que ahí lo conocí y ahí tuvimos después la posibilidad de encontrarnos en Jujuy en un congreso, en otra serie de congresos y actividades y hemos compartido, digamos, algunas cuestiones y personalmente creo que es uno de los académicos de la defensa del consumidor más importante que hoy tiene nuestro país y que además en este momento ocupa la dirección, o es el director nacional de defensa del consumidor. Haciéndolo muy corto, les digo que es profesor titular ordinario de Derecho Civil 3 en la Universidad del Salvador, es profesor adjunto regular de Derecho Civil y Contratos en la UBA. Es investigador adscripto del Instituto Ambrosio Gioja de la UBA, es miembro de la mesa directiva de la Asociación Internacional de Derecho del Consumidor, es secretario académico del Instituto Argentino de Derecho del Consumidor, codirector de la revista Argentina de Derecho del Consumidor y, como les decía, es director nacional de Defensa del Consumidor actualmente. Yo creo que no solo tiene mucho para contarnos de lo que sabe, sino de lo que está haciendo. Sebastián casi asumió con la cuarentena, pero quienes seguimos el tema, quienes nos gusta ver qué hacen y que acostumbramos a criticar y mucho a la gestión de defensa del consumidor, hemos valorado positivamente muchas gestiones que se han empezado a hacer. Dejo de hablar, lo dejo con Sebastián Baroselli, que es un placer, doctor, tenerlo hoy con nosotros. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. Ante todo, muchísimas gracias, Henry Steckmeier, por tan gentil presentación. Agradezco mucho a la Asociación Consumidores Responsables, a la Universidad Popular Alejandro Cor y al Círculo de Periodistas de la Provincia de Buenos Aires por permitirme compartir este espacio tan interesante con todas y todos ustedes. Lo que no agregaste, Henry, me acordaba con mucho humor que el chico que había presentado la nota había sido alumno mío, así que yo también lo había contaminado. O sea, fue un doble conocimiento desde los dos lados. Bien, hablar un poquito, abrir el ruedo de esto de la protección de las y los consumidores es. Bueno, ¿por dónde empezamos, no? Creo que podemos empezar, si me permiten, por decir que
Hablar de la protección de las y los consumidores en el plano del derecho y de las políticas públicas es, ante todo, una respuesta que pretendemos dar a la sociedad en que vivimos. Una sociedad que la caracterizamos, algunos hablan de la sociedad de consumo o sociedad de consumidores, que tiene ciertas características que la distinguen y la hacen muy diferente quizá de las sociedades en las que vivían nuestros abuelos o nuestros padres, donde el consumo se da de manera masificada, tecnificada, despersonalizada, donde se nos bombardea cotidianamente por el marketing, por la publicidad, por la moda, para generarnos la necesidad de adquirir ciertos bienes y servicios, donde se nos facilita, entre comillas, el crédito para poder acceder a esos bienes y servicios a través de créditos a sola firma, tarjetas de crédito, billeteras digitales, donde a partir de prácticas como la obsolescencia de productos, es decir, eso que decían nuestras abuelas, que las heladeras de antes duraban 50 años y hoy con suerte duran 10, no porque la tecnología haya sido mejor hace 50 años, sino porque en algún momento los fabricantes de heladera se dieron cuenta que era negocio que las heladeras duren cierto tiempo y haya que volver a comprarlas, o cuando se nos construye desde el marketing que productos que sirven hay que desecharlos porque la moda va por adquirir otros, y el paradigma de iPhone creo que es singular en ese sentido, hace que nuestras sociedades, estas sociedades que llamamos de consumo, quienes estamos ubicados en el lugar de adquirir bienes y servicios para satisfacer necesidades domésticas, nos encontremos en una situación de clara desigualdad frente a quienes proveen estos bienes y servicios en el mercado. Esta situación, desde el campo del derecho, decimos que es una situación de vulnerabilidad estructural, es decir, las y los consumidores frente a los proveedores estamos claramente en desigualdad. Estamos en una situación y en una relación asimétrica, ¿sí? Por esa razón, en todo el mundo se ha iniciado ya con el famoso discurso de Kennedy del 15 de marzo del 62, que inició, podríamos decir, el camino de la protección de los consumidores en el mundo, con mayor o menor intensidad, ese camino de reconocer que los consumidores necesitamos de herramientas específicas, de la protección y el reconocimiento de nuestros derechos, y de vías de resolución de nuestros conflictos especiales. Ese camino en Argentina, podemos decir que si bien tiene como antecedentes la lucha de ciertas asociaciones de consumidores, sobre todo en el contexto de retorno a la democracia, quizá tenga su piedra fundacional en, como decía Henry, la sanción en el año 1993 de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor. Camino que luego se elevó al máximo nivel jurídico, que es la Constitución Nacional, en la reforma de 1994, cuando los derechos de los consumidores pasaron a tener esa jerarquía constitucional en el famoso artículo 42. Después hubo un largo derrotero, la ley tuvo sus vetos, hubo que reinsertar esas normas que se habían vetado, pensemos que estamos en el contexto de la década del 90, vinieron leyes que complementaron a la 24.240, que la reformaron, en el año 2008 fue una muy importante, la 26.361,
Y ese recorrido, si me permiten, tiene su coronación, como decía Henry, en el año 2014, cuando se sancionó el Código Civil y Comercial de la Nación, y los derechos de los consumidores se insertaron también en ese cuerpo jurídico. Es decir, hoy día, si hablamos de derechos de los consumidores, empezamos por la 24.240, pero hoy día es un sistema de normas que está disperso, empezando por la Constitución, leyes dictadas por el Congreso de la Nación, el Código Civil y Comercial, leyes locales, reglamentaciones, etc. Es decir, un conjunto de normas que tiene como finalidad principal esto de proteger a la parte débil y vulnerable que somos las y los consumidores en nuestras relaciones de consumo. Ahora bien, ¿quiénes somos consumidores y quiénes son la otra parte, que son los proveedores? Yo creo que ese es un primer camino para identificar, ¿no? Es decir, decía el famoso discurso de Kennedy, todos somos consumidores, pero no todos en todo momento somos consumidores. Es decir, no hay nadie que escape del rol de consumidor, pero no siempre que está adquiriendo bienes y servicios está desempeñando el rol de consumidor. Básicamente, el concepto de consumidor se construye en algo que técnicamente se llama el destino final. Es decir, yo voy a ser consumidor cuando sea destinatario final de un bien o servicio. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tiene dos dimensiones. Una es fáctica, no voy a revender. La otra es económica, es decir, que el bien o servicio que utilice sea para satisfacer necesidades domésticas, mías o de mi familia o de grupo de relación. Para ponerlo en ejemplos, yo compro un paquete de harina, ¿soy o no soy consumidor? Depende. Si yo compro un paquete de harina en un mayorista y lo revendo en mi almacén, no soy consumidor, porque no soy destinatario final en sentido fáctico. Si compro un paquete de harina para hacer pan en una panadería, tampoco soy consumidor, porque no soy destinatario final en sentido fáctico, en sentido económico, perdón. Ahora, si compro ese paquete de harina para hacerle una torta a mis hijos, ahí sí soy consumidor. Entonces, lo importante no es qué bien o qué servicio estemos hablando. Los bienes pueden ser muchos y los servicios también. Lo importante es distinguir al consumo de lo que es un insumo en una actividad industrial, profesional, agropecuaria o de servicios, o de un bien que yo lo adquiero para volver a meterlo en el mercado, ¿sí? Es decir, cuando no soy ninguna de esas dos situaciones, soy consumidor, ¿sí? Y en ese momento asumo ese rol y adquiero una serie de derechos que ahora vamos a mencionar brevemente. Y la contracara de la relación de consumo es el proveedor. ¿Quién es el proveedor? Yo digo, proveedor es el que, para hacerlo bien fácil, desarrolla ciertas actividades de la cadena de valor, de la cadena de comercialización de un bien o servicio. ¿Cuándo soy proveedor? Bueno, si yo compro un celular con línea de Movistar, con una promoción de la tarjeta de crédito de cierto banco en una casa de electrodomésticos, ¿quién es el proveedor ahí? Bueno, hay varios proveedores. El fabricante o importador, el que me lo vendió, el que puso su marca, el que intervino con la promoción, ¿sí? Es decir, todos son proveedores frente al consumidor y todos deben dar la cara y responder ante el consumidor si sus derechos no son respetados o si incumplen alguna obligación con el consumidor, ¿sí? Es decir, cualquiera que desarrolle alguna de estas actividades, producir, importar, distribuir, comercializar, intermediar, va a ser proveedor, es decir, la contracara del
consumidor, ¿sí? Y contra ellos, eventualmente, dirigiremos nuestros reclamos si alguno de nuestros derechos se ven vulnerados. Bien, ¿y cuáles son esos derechos que tenemos como consumidoras y consumidores? Bueno, podríamos mencionar un montón. Y podríamos decir, bueno, obviamente que todo derecho tiene como correlato una obligación. Es decir, para que mi derecho sea respetado, alguien tiene que garantizarlo y cumplirlo. Vamos a ver que hay derechos que tenemos como consumidoras y consumidores, cuyo sujeto obligado es el Estado, y otros derechos que tenemos como consumidoras y consumidores, cuyo sujeto obligado van a ser los proveedores de bienes y servicios. ¿Cuáles son los derechos que tenemos como consumidores en relación al Estado? Quizá el derecho más importante que tenemos, no puede haber consumidores sin acceso al consumo. Yo diría que ese es el primer derecho, es decir, hay ciertos bienes y servicios que, por las características que involucran, merecen de políticas que permitan el acceso. Acá se hablaba del tema de internet, de telefonía móvil, de televisión paga en este contexto. Bueno, nuestra sociedad ha asumido y entendido que esos bienes y servicios hay que garantizarlos, como los servicios públicos o como ciertos bienes esenciales para la vida, como puede ser la alimentación, el vestido, por ejemplo, con políticas como en este contexto el IFE, políticas alimentarias o las regulaciones en materia de precios sobre ciertos bienes esenciales. Tenemos también derechos a la educación para el consumo. Es decir, no puede haber consumidores que en principio no conozcan sus derechos ni cómo hacerlos valer, y estos espacios, digamos, van en esa línea de promover ese derecho a la educación para el consumo. Tenemos también como consumidores derecho a organizarnos y a participar, y las instituciones como las que coordina Henry, las asociaciones de consumidores, van en ese camino y el Estado tiene que promoverlas y reconocerlas. También como consumidores tenemos derecho a el acceso a la justicia, a que nuestros conflictos sean resueltos de manera pacífica y efectiva. Y muchas de las herramientas que ahora vamos a hablar, tanto en sede administrativa como judicial, van en ese camino. Y luego tenemos una serie de derechos, y finalmente también tenemos el derecho a lo que se llama el consumo sustentable, que es, para hacerlo bien cortito y al pie, saber consumir bien y mejor. Eso implica la dimensión ambiental, es decir, las consecuencias ecológicas que tiene el consumo, pero también otras como las dimensiones éticas, es decir, saber que el consumo no hace a la felicidad, que el tener no nos construye como personas, que detrás del consumo puede haber trabajo esclavo, vulneraciones de derechos a los trabajadores, y eso también es consumir bien y consumir mejor, y también es sustentabilidad en el consumo. Y finalmente tenemos, decía, derechos que tenemos como consumidores en relación a los proveedores de bienes y servicios. Derechos que los proveedores tienen que respetar para con nosotros. Si me preguntan a mí cuál es el derecho más importante que tenemos como consumidores, y la verdad que vino al pie lo que dijo Henry, yo creo firmemente que el derecho más importante que tenemos los consumidores frente a los proveedores es el respeto de la dignidad de nuestra persona. Los que tenemos ciertas convicciones siempre ponemos el eje en la dignidad. Algún liberal diría la información. Capaz que muchos estaban esperando que yo diga la información. Pero yo creo que
El respeto de la dignidad en el mercado, que es lo que los consumeristas llamamos el derecho al trato digno y equitativo, es sin duda el derecho más importante. Si nos respetan como personas, todo viene de la mano. Protegen nuestra salud y nuestra seguridad, nos dan información adecuada, nos permiten elegir y respetan nuestros intereses económicos, que son, ahora vamos a puntualizar, los otros derechos. Es decir, que nuestra dignidad no sea mancillada, que no seamos humillados, que se nos trate con cortesía, que no nos discriminen, es sin duda el derecho más importante que tenemos los consumidores y consumidoras. Porque generalmente se asocia los derechos de las y los consumidores quizá al bolsillo, a que se respeten nuestros intereses económicos, a que no se nos cobren comisiones indebidas, pero también, a mi modo de ver, quienes somos humanistas ponemos siempre en primer lugar el respeto de la dignidad. También decíamos, tenemos el derecho a la información, es decir, saber qué hay detrás de ciertos bienes y servicios, cómo se utilizan, cuánto tengo que pagar, bajo qué condiciones, qué interés se me cobra. El derecho a la protección de nuestra salud y seguridad, es decir, que si entro a una relación de consumo en un establecimiento comercial, debo salir sano y salvo, y si no, el proveedor debe responder por eso, que los productos que comercializan no causen daños, que si son peligrosos se nos advierta. La libertad de elección, es decir, que no se nos imponga contratar una cosa por comprar otra. Siempre a mis alumnos de grado en la facultad les menciono el famoso pochoclo en el cine, ¿no? Es decir, si yo quiero ir al cine, el pochoclo lo tengo que comprar en el mismo proveedor. Es decir, por adquirir un bien se me impone la contratación de otro o se me restringe la posibilidad de elegir otro. Y eso lo podemos ver con los seguros en ciertos créditos prendarios o cuando quiero instalar un aire acondicionado y se me impone la instalación, es decir, en muchos otros supuestos de lo que técnicamente llamamos ventas atadas. Ese entonces sería, en muy resumidas cuentas, el horizonte de lo que son nuestros derechos como consumidoras y consumidores. Y creo que lo importante, para no aburrirlos con este monólogo y después quedar abierto si hay preguntas, es cómo hacemos valer esos derechos y qué rol tiene que tener el Estado para que esos derechos sean respetados. Bueno, ¿cómo hacemos valer nuestros derechos como consumidores y más en este contexto de pandemia? Bueno, nosotros en la Autoridad Nacional de Defensa del Consumidor tenemos una herramienta. Ahí les copio el link. La Ventanilla Única Federal. Un consumidor, un lugar. Viva donde viva, sea el problema que sea, un lugar para reclamar. La Ventanilla Única Federal es una herramienta, un formulario online que nos permite a las y los consumidores poder hacer valer nuestros derechos cuando los proveedores de bienes y servicios vulneran esos derechos. Y yo me centré, como habrán visto, en los derechos que reconoce nuestra Constitución. Podríamos hablar, y seguramente en el resto de los encuentros se hable de un montón de cuestiones, de las operaciones online, de las operaciones de crédito, de las garantías, de las cláusulas abusivas, de, en fin, de muchísimos temas. Pero yo siempre creo que como consumidoras y consumidores olfateamos cuando algo está mal. Y no hace falta saberse al dedillo, a mi modo de ver, todas esas normativas que incluso los que somos especialistas a veces también tenemos que consultar porque no podemos saber todas las normas de todas las áreas que implican las relaciones de consumo, que puede pasar por temas, digamos, haciendo un orden de los temas más reclamados, de comunicaciones, telefonía, internet, cable, DirecTV,
entidades financieras, bancos, tarjetas de crédito, financieras, créditos no bancarios, fintech, o sitios de comercio electrónico, y los estoy diciendo en orden de los más reclamados. Empresas de medicina prepaga u obras sociales, establecimientos de venta de automotores, supermercados, agencias de viaje, en fin. Podemos reclamar en todas las cuestiones de alquileres y en algunos casos. Todas esas cuestiones las podemos canalizar en un lugar, la Ventanilla Única Federal. Vivamos en cualquiera de las 23 provincias del país o en la ciudad de Buenos Aires. Ese es el lugar para reclamar. Y en este contexto de pandemia, donde muchas autoridades necesariamente han estado cerradas por el aislamiento, es una herramienta que se ha visibilizado y se ha potenciado, ha aumentado. Yo siempre digo, es como la curva del COVID, los reclamos. Por suerte estamos ahora en una meseta y no sigue aumentando, pero para que se den una idea, comparando de año a año, en junio de 2020 recibimos un 359% más de reclamos que en junio del 2019. Es decir, la situación de pandemia ha, por un lado, aumentado los reclamos por diferentes circunstancias, y además esto del hecho de que muchas autoridades estén cerradas ha también sido el único lugar que tenían consumidoras y consumidoras para reclamar. A través de esa herramienta, los reclamos son recibidos y luego son derivados según el tipo de reclamo que fuera. Es decir, algunos reclamos son gestionados por la autoridad nacional, fundamentalmente con una herramienta que hemos intentado fortalecer, que es el COPREC, que es el sistema de conciliación previa en las relaciones de consumo. Quizá muchos los recuerdan por su portal Consumo Protegido, que en su momento tuvo bastante difusión, que básicamente es un sistema de conciliación, es decir, un lugar donde yo me voy a poder ver con la empresa y buscar una solución a mi conflicto. Donde podré lograr un acuerdo, o en el caso de que no logre un acuerdo, eventualmente eso motivará a que la autoridad nacional pueda aplicar una multa. Nosotros en este tiempo, desde el primer día de la pandemia, lo que hemos establecido es un sistema electrónico para la celebración de las audiencias. Es decir, aprovechando herramientas como esta, que nos permite comunicarnos hoy, se están desarrollando las audiencias y se están arribando a los acuerdos desde aquel 16 de marzo en que suspendimos las audiencias presenciales. Nunca paramos de trabajar y gracias a Dios los resultados son bastante satisfactorios. También pusimos en marcha otra herramienta para nosotros, sello de nuestra gestión, nuestro programa de consumidoras y consumidores hipervulnerables. ¿De qué hablamos cuando hablamos de consumidores hipervulnerables? Hablamos de aquellos consumidores que a la vulnerabilidad de ser consumidores se le agrega otra vulnerabilidad. Ser adultos mayores, ser personas con discapacidad, ser migrantes, estar en una situación de vulnerabilidad socioeconómica, que obviamente esas circunstancias acentúan la desigualdad y además generan mayores dificultades para el acceso a la justicia. Y la verdad que estamos muy contentos con este programa, que nos permite, por un lado, identificar estos casos y por otro lado, darles un tratamiento diferenciado. Esos casos son asignados a una abogada o abogado del equipo que tiene un trato directo con el consumidor o consumidora y procura una facilitación con la empresa para lograr la resolución de los casos. Y la verdad que también
los números son bastante alentadores en esos casos. Así que esa sería la herramienta entonces para reclamar. En algunos otros casos, obviamente, son derivados a las jurisdicciones locales para que puedan ser atendidos por las oficinas municipales en la provincia de Buenos Aires, por las autoridades provinciales en cada una de las restantes jurisdicciones del país. Cabe aclarar que en el programa de consumidores hipervulnerables atendemos a consumidores de todo el país y quizás ha sido una de las pocas herramientas, sobre todo en los momentos más difíciles de la pandemia, cuando había jubilados que no tenían su tarjeta de débito, cuando había personas que tenían retenciones indebidas en su IFE, cuando había adultos mayores sin teléfono o internet, fue la herramienta que nos permitió de una manera expedita poder resolver esos casos. Y también el Estado tiene, a mi modo de ver, que, por un lado, combatir esas prácticas abusivas que de manera sistemática vulneran los derechos de los consumidores. Es decir, no esperar que los consumidores vengan a reclamar o, al observar que hay un número significativo de reclamos, actuar preventivamente. Y lo hemos hecho a través de la apertura de 55 expedientes de oficio y una denuncia penal como querellante. Quizá para algunos digan, bueno, 55 expedientes no sea un número que les llame mucho la atención. Les puedo decir, inflándome un poquito el pecho, que es la cantidad mayor, por lejos, más que todas las autoridades de aplicación desde la sanción de la 24.240 en el año 93. Y la primera vez que la Autoridad Nacional hace una denuncia penal como querellante, en este caso contra financieras, que no vamos a dar nombres porque están en expedientes, pero si no lo pueden googlear, hay una que empieza con W, muy conocida, que básicamente lo que hacían era captar a consumidoras y consumidores dando créditos. A veces los consumidores ni sabían que estaban teniendo un crédito o qué condiciones o qué estaban pagando, ¿no? Y bueno, tenía ciertas prácticas que además de abrirles un expediente mereció una denuncia penal. Y bueno, expedientes de oficio hicimos muchos. Si quieren hacemos un breve recorrido. Contra el portal de comercio electrónico más importante de Latinoamérica por incumplimientos en materia de entrega de productos y publicidad engañosa en ese sentido, contra cadenas de supermercado que también incumplía en materia de envíos, contra cadenas de delivery, muy famosas, las tres, contra otro supermercado de origen chileno-germano, que tenía una publicidad en redes que decía: comprá ya antes del que se desabastezca. Y lo interesante ahí es, primero derribamos mitos, esto de que porque está en las redes está como en un territorio anárquico, y eso no es tierra de nadie, no lo es. Contra esa ya puse la multa, 1,5 millones de pesos, contra unas cadenas de cobranza extrajudicial, extrabancaria, por no decir marca. Ustedes vayan sacando de quién estamos hablando, pero por mi rol obviamente no puedo decirlo, que cobraban en este contexto tan terrible que estamos, cobraban, que lo hacían antes también, adicionales por el pago de facturas y además generaban errores en sus sistemas en la cobranza. Otra que también mereció 1,5 millones, estoy con ese número fijo, hay que jugar a la quiniela, contra otra cadena de electrodomésticos que antes era una disquería y ahora se dedica a los electrodomésticos, no, por las dudas ya la identificaron, que también esa incumplidora serial en la entrega de,
de productos, otra cadena de colchones también muy conocida. Digo para que, bueno, no puedo decir yo por mi rol, pero ustedes saquen sus propias conclusiones. En fin, podría estar contándoles otras muy importantes contra la maquinita esta de las influencers. Digo la marca, sino, no sé si estaban al tanto, unas influencers que vendían una maquinita para la cara. Bueno, aparte de ser publicidad engañosa y con un sistema piramidal, etcétera, tenían contenidos de género sexista, así que también la dimensión de género es una cuestión que también la estamos trabajando en las relaciones de consumo. Contra una publicidad de un laxante también por temas de género. En fin, no los quiero seguir aburriendo, pero hay muchísimos casos más. Algunos están en las redes, contra las telcos, contra en fin, vieron que muchas veces a los que estamos en esos roles, lo que nos pide la gente es el famoso hagan algo, ¿no? Que ya estoy acostumbrado a esa frase. Bueno, hemos hecho y pueden ver en nuestra página de internet todo lo que hemos hecho en ese sentido. Y también hemos actuado también preventivamente a una famosa empresa de telefonía de cable, esa que hay que pasarse supuestamente en la publicidad. Hemos logrado que ponga su botón de baja, un tema tan acuciante. En fin, podría contarles un montón de cosas más, pero no quiero abusar de la generosidad del tiempo de ustedes, así que prefiero, si me permiten, podríamos hablarle de nuestra Escuela Argentina de Educación en Consumo y de todos los cursos que pueden hacer de manera gratuita, de nuestras redes sociales donde pueden encontrar tutoriales, por ejemplo, para cómo leer un resumen de tarjeta de crédito, cómo comprar por internet, en fin. Intentamos aún en este contexto de dificultades trabajar con creatividad, con flexibilidad y sobre todas las cosas con el compromiso que el rol merece. Así que, ante todo, de vuelta, les agradezco muchísimo la atención y quedo abierto a las preguntas de ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián. La verdad que yo te lo dije... Como verás, abusé un poquito del tiempo. No hay problema, al contrario. Hace unos días charlábamos y yo te decía que me parecía... Nuestra asociación fue una de las primeras que siempre salió a dar consejos útiles, por ejemplo, con los famosos, las famosas ventas o las ofertas online, los hot sales, eventos que se hacen, donde todos estamos convencidos que te dicen que hay descuentos y no los hay. Y bueno, nosotros siempre tratando de que las y los consumidores no se dejen llevar por la publicidad y tratando de demostrar cuando encontramos que había algunas cosas que no eran tales las ofertas. Te decía que era muy grato ver que la Dirección Nacional se tomó un trabajo muy importante que fue comparar, o sea, analizar previamente los precios, compararlos con los que se ofrecían en el hot sale e imputar a varias empresas por publicidad engañosa. Y eso está, digo, son acciones y preventivas. Y si me permitís, Henry, sí, y en el momento, en el mismo momento del hot sale, no esperar a que pase. Tal cual, exactamente. Creo que el martes, el hot sale duraba lunes, martes y miércoles, el martes era la noticia de que habían imputado. Esas cosas que a veces, a ver, no todo el mundo usa el hot sale, pero digo, está claro que pasan estos eventos y hay un alto porcentaje de personas que siente la frustración. Dice, fui a comprar y al final no era, para mí es todo mentira. Bueno, ahí está, ni más ni menos que cumplir, lo dije con estas palabras, ni más ni menos que cumplir con el artículo 42 de la Constitución, que es los funcionarios, los que ocupan, previniendo justamente la vulneración de derechos. Y como eso, mencionaste, y yo lo estaba pensando mientras hablaba, el tema de los delivery, o los rap y todo esto, todas acciones que no hemos visto
en mucho tiempo, en mucho menos, y esto lo digo yo, no lo tenés que decir vos, en los últimos 4 años, donde, bueno, justamente costaba más reclamar, costaba más que haya algún tipo de sanciones y mucho más de acciones preventivas. Entonces, yo quiero destacarlo y agradeciéndote nuevamente. Sabemos que vos estás en funciones, te robaremos un par de minutos. Juan Diego González Morales, que creo que muchos lo conocen, que es el presidente del Centro de Estudios por los Servicios Públicos y el Medio Ambiente, un compañero, un amigo, que me ayuda en la moderación hoy. Creo que trató de juntar en el chat algunas cosas como para hacerte una o dos preguntas y poder liberarte, y también para poder escuchar a Mauro y Andrea, que es la otra parte de este primer módulo de derechos de las y los consumidores y las políticas públicas para su protección. Juan. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Sebastián, excelente la exposición. Me parece que, bueno, es uno de los objetivos del curso que sea claro, que no sea un curso para abogados, precisamente, sino que sea un curso para que la gente pueda promover, todos nosotros podamos promover, podamos dar a conocer los derechos, podamos empoderar a la gente en esta tarea de vencer, de alguna forma tener herramientas cada vez que nos encontramos ante una posible vulneración de nuestros derechos. Gracias a Henry por siempre tenerme en cuenta para estas cuestiones que son tan interesantes, y también gracias a Luis y a Hugo por ser parte de esta organización. Sebastián, bueno, acá alguna gente hacía, Silvana, por ejemplo, decía, ni bien empezó la charla, ella es de Villa Gesell y si el curso hubiera sido presencial no lo hubiera podido hacer. Así que bueno, yo soy de Necochea, así que sabemos lo que es vivir en la costa. Bueno, yo un poquito más lejos de Torkins, de Cierra la Ventana, así que acá debe haber unos cuantos que están. Bueno, la verdad que esta herramienta en un momento de pandemia nos ha ayudado a que podamos difundir estos derechos de una forma más masiva y más territorialmente amplia. Ni bien iniciaba la charla que hablabas del principal derecho de los consumidores, como el derecho al trato digno. Acá Maru, por ejemplo, y Silvia rescataron esa visión tuya, porque es cierto, cómo naturalizamos el maltrato, ¿no? Cómo nos acostumbramos a que nos traten mal, y acá Cecilia decía especialmente a los adultos, ¿no? Y esto como una apreciación, y acá hay dos o tres cuestiones. Daniel, por ejemplo, hablaba de lo importante de la educación, ¿no?, al consumo, justo cuando vos hablabas de la escuela, ¿sí? Y después, por ejemplo, Josefina pregunta, en caso del aumento de las telefónicas, ¿se puede recurrir al formulario? Josefina pregunta eso, y sí, otra pregunta similar. Sí. La respuesta es sí. Perfecto. Acá Silvia, por ejemplo, habla de reclamos contra EDEN, la empresa de energía del norte de la provincia de Buenos Aires. La respuesta es sí también. La derivamos al organismo, ya sea la oficina municipal de Mar del Plata o de la localidad que sea, uh-huh, y trabajamos articuladamente con la autoridad provincial también. O sea, estamos hablando de que esta ventanilla puede servir tanto para los consumidores como para los usuarios de algún servicio público, ¿no? Exactamente. Cuando hablamos de consumidores, puede ser de bienes o de servicios, y bien, dentro del concepto de consumidor comprendemos al de usuarios. Ajá. Sí, todos los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado pueden ser reclamados ante nosotros. Bien, obviamente que en algunos casos trabajamos articuladamente. Vi que había una pregunta sobre obras sociales, por ejemplo. Ajá, sí. De ser necesario, articulamos con la Superintendencia de Salud, pero reclamos los recibimos. Bien, bien, perfecto. Y en todo caso, al existir un organismo sectorial que controle el servicio público, por ejemplo, de energía eléctrica, en la provincia de Buenos Aires, siendo el OSEBA, ustedes articulan con el OSEBA el reclamo del usuario. Exactamente, sí. Muy bueno. Con todos los organismos, con Banco Central, con uh-huh, Super de Salud, con los entes reguladores, con todos interactuamos y trabajamos en la medida que podemos de manera articulada.
Bueno, precisamente esa era una cuestión que veníamos hablando hace tiempo, junto con Henry y otras asociaciones, esto del cansancio del consumidor al tener que hacer múltiples reclamos, ¿no?, en distintos lugares, y que en definitiva lo único que hace es tener muchos números de expedientes, pero poca solución, ¿no? Entonces, bueno, qué sé yo, particularmente celebro esta iniciativa. Y acá, por ejemplo, Marcelo pregunta si las compras por internet también entran, o sea, ya has respondido todas esas cuestiones, me parece. Así que bueno, más o menos eran estas algunas de las apreciaciones, y yo me quedo con una preguntita. Ah, no, perdóname esto. El COPREC, ¿sí?, que vos nombrabas. Una María Eugenia pregunta si es voluntario o es obligatorio. Gracias por la pregunta. Las instancias de resolución de conflictos como el COPREC o las que se dan en las autoridades locales, cuando la instancia es de conciliación, es obligatoria. ¿Qué quiere decir esto? El proveedor está obligado a concurrir, y eso también lo distingue de otros organismos. Exactamente. ¿Por qué es lo importante de este organismo? Nosotros tenemos... ¿Por qué si me discriminan es mejor que nos vengan a nosotros y no al INADI, con el que también trabajamos articuladamente, no porque le querramos sacar? Porque primero, nosotros podemos recibir reclamos, en tanto sea una relación de consumo, el proveedor está obligado a asistir a la audiencia, si no viene, se lo multa por incomparecer, y en el caso de que no quiera acordar con el consumidor, también puede ser susceptible de ser multado. Entonces, eso es lo que distingue a las instancias de defensa del consumidor de otros organismos, que no es que desmerecemos su trabajo, que sabemos que muchos lo hacen de manera muy empeñosa y con muchos articulamos. Ahora, por si les interesa, en 2 semanas voy a tener una reunión con la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, que también trabajan y muy bien, pero a diferencia de ellos, nosotros sí podemos obligar a que concurran. Si no vienen, los podemos multar, y si no cumplen, también, y si incumplen lo que acordaron, también los podemos multar, que no pueden hacer otros organismos. Perfecto, perfecto. Bueno, Henry, no sé si vos lo te parece, pasamos al resto de los expositores, porque... Sí, yo ahí veo que Emanuel... estaba levantando la mano Manuel Aquiqui, que es de La Rioja, de la Asociación Arco. Por ahí no lo encuentro en la pantalla, para darle la palabra previo a despedirlo. Por ahí quiere hacerla. Acá estamos. Hacer una pregunta a Sebastián previo a despedirlo y pasar al segundo bloque. Emanuel, bueno, ¿estás? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí, Manuel, se te escucha, perfecto. Bien, bien. Bueno, antes que nada, agradecerte, Henry, un gran luchador de los derechos del consumidor. Con Henry venimos trabajando en distintos lugares de influencia. A mí me toca en La Rioja, más de 13 años trabajando en asociaciones de consumidores. Estuve en la función pública también. Y bueno, conocerlo, Sergio, Sebastián, no sé cómo te gusta que te digan, como director de Defensa del Consumidor, la verdad que muy contento de poder hablar y escucharte, toda la intro que hiciste, que realmente es muy interesante. Pero creo que, por ejemplo, a ver, como Asociación de Consumidores, en la gestión pasada teníamos mucha ilusión las asociaciones, porque el director pasado venía de las asociaciones, ¿no? Venía del seno de las asociaciones, del trabajo de campo, de todo lo que eso significa. Entonces, queríamos tener ese rol, esa participación que nos merecemos más con sentido federal, ¿no? La realidad en las provincias es muy distinta quizá que en Buenos Aires. En las provincias, muchas veces las asociaciones de consumidores se convirtieron en la primera opción de reclamo. No así las direcciones de comercio de las distintas provincias. O sea, por confianza, por resultados, por muchas cuestiones, porque muchas veces los cargos de defensa del consumidor, hay gente que no es idónea, gente que no está capacitada, y muchas veces gente que es paracaidista en un cargo político que se ve diezmado.
Desde ya, mi entera colaboración con su organismo en todo lo que podamos aportar. Lo insto a seguir trabajando de esta manera, que tan poco tiempo tuvo resultados tan concretos, y por supuesto felicitarlo por la gestión. Eso es lo que le quería brindar desde esta comunidad, quizá no tan grande, más pequeña, más familiar, estamos transitando, ¿no? Muchas gracias, Emanuel, y te dejo el correo del Registro Nacional de Asociaciones para que puedas inscribirte, elrenac@producción.gob.ar. Lo vamos a esperar con mucho gusto. Yo también vengo de una asociación de consumidores, además de ser académico, y conozco mucho lo que implica el esfuerzo que hay detrás de trabajar en una asociación. Respondo brevemente dos cositas. Le dejé el link de la escuela, sí. Que alguien preguntaba por algo de la escuela, y también a Yelén la esperamos el reclamo en la ventanilla, que preguntaba dónde reclamo por un tema de una línea de teléfono y que tenía un trato un poco desconsiderado. Así que bien. Con eso, si me permiten, entonces respondo tres en una. Bien. Perfecto. Acá quedaban dos cositas más, pero te la hago muy breve. Acá un participante sostiene que las OMIC, cuando a veces son llamados los proveedores y no van, no tienen ninguna sanción las OMIC en la provincia de Buenos Aires. ¿Será por la ley provincial? Sí pueden, las OMIC pueden sancionar. Claro. Si tienen o no, no voy a hacer un juicio de valor, pero si tienen o no ganas de trabajar, eso bien. Que pero se podría, digamos, no hay nada que impida sancionar cuando el proveedor no concurre a la conciliación. Perfecto, Henry. Yo creo, Sebastián, te agradecemos nuevamente. La verdad, si te querés quedar a escuchar, sé que estabas con alguna ocupación, sí que te liberamos. Creo que ha quedado alguna pregunta dando vuelta, te la vamos a pasar de alguna forma. Y bueno, nuevamente agradecerte esta participación y todos los conceptos que has vertido, que me parece que son muy importantes para todos los que están participando del curso. Así que muchísimas gracias. Muchísimas te hacemos un aplauso así, sin aplaudir. Muchísimas gracias a vos, Henry, a todos los queridos amigos y amigas, y quedo a disposición y que tengan muchos éxitos en el curso. Muchísimas gracias, Sebastián. Muchísimas gracias. Bueno, creo que Mauro lo vi por algún lado de esta pantalla. Vamos a presentar a Mauro Stefanisi. La verdad, un verdadero militante por los derechos de los electrodependientes. Él es presidente de la Asociación Argentina de Electrodependientes, precisamente. Fue coordinador de la Secretaría de Salud del municipio de Loma de Zamora. Actualmente se desempeña en el ENARGAS, el Ente Nacional de Regulación del Gas, y está encargado de las comisiones de adultos, de entidades de bien público. La Comisión de Entidades de Bien Público y de la, sí, bien dicho, de la Comisión de Adultos Mayores. Como cuestión a tener muy en cuenta, es autor de un libro que es Juaco nos conecta. Mauro, no sé si nos estás escuchando, si tiene liberado el micrófono, Henry. Ahí estamos, no sé si ustedes me escuchan. Sí, perfecto, Mauro, perfecto. Queda la audiencia a tu disposición. Mauro, te escuchamos. Bueno, gracias Juan, Henry, bueno, gracias a todos y a todas por la invitación. La verdad que es muy, muy importante poder participar de estos encuentros, así que bueno, celebro el curso y agradezco por supuesto la invitación. Saludar a todos y a todas. Ahí estuve escuchando muy, muy atentamente a Baroselli, que ahí hablaba un poco como para hacer una intro de bienes y servicios. En lo que respecta a servicios, encontramos los servicios públicos, que es más que nada lo que vamos a hablar en este bloque. Hablamos de servicios públicos como gas por red, energía eléctrica, bueno, ahora a través del DNU que hacían mención, tenemos la telefonía, TV por cable y demás. Y después hablaba de usuarios y consumidores, no voy a abundar en el tema porque creo que ya fue más que claro Baroselli, respecto a esta cuestión, pero si tuviéramos que sintetizar quizás en una línea, diríamos que los consumidores son las personas que demandan bienes o servicios, con sus necesidades, sus deseos, y los usuarios son los
que utilizan o son destinatarios de servicios, ya sea públicos o privados. En lo que tiene que ver con servicios públicos, hablamos de usuarios, ¿sí? Y después hablaba como contracara de los derechos, de las obligaciones, ¿no? En este caso tenemos obligaciones por parte de los proveedores, como decía Sebastián, y del Estado. En lo que tiene que ver por servicios públicos, los proveedores claramente son las empresas. En el caso del gas, de la energía, tenemos quienes la generan o quienes extraen, tenemos quienes transportan y quienes distribuyen, como por ejemplo puede ser Edesur, lo que tiene que ver con energía eléctrica, o Edenor, Metrogas, Naturgy, lo que tiene que ver con el gas por red. Y nosotros consideramos, al menos desde la asociación y también en consonancia con Andrea, con Andrea Manzi, que hablará después, que hable yo, con las multisectoriales, con distintos compañeros y distintas compañeras, de los servicios públicos como derechos humanos por su carácter de derechos sociales, ¿no? Y como garantes incluso de otros derechos básicos, como es el derecho a una vivienda digna, el derecho a la alimentación, el derecho al estudio, ¿no? Intentemos imaginar cómo podemos garantizar el derecho a la alimentación sin energía eléctrica, sin la posibilidad de conservar algún alimento, cómo podremos garantizar el derecho al estudio si no tenemos posibilidad de apretar un interruptor de luz, o cómo podremos tener una vivienda digna sin la posibilidad, por ejemplo, de calefaccionarnos en invierno. Y después hay otro derecho, que es el derecho madre, que es el derecho que vimos en riesgo nosotros, al menos desde la asociación que yo presido, que es el derecho a la salud y el derecho a la vida, ya que nuestros hijos dependen de la energía eléctrica para poder vivir. Yo soy papá de Joaquín, quien lamentablemente falleció hace unos meses, con 6 años de edad, pero durante 6 años debió estar conectado a un respirador las 24 horas para poder vivir. Imaginémonos lo que pasaba frente a un corte de luz, ¿no? El respirador dejaba de funcionar, Joaquín no tenía oxígeno, teníamos que trasladarlo a un hospital o a una clínica, con los riesgos que eso implicaba tanto en el traslado como en la internación tradicional, ¿no? Siempre digo que nos tocó a nosotros desde la asociación ser un caso testigo de la importancia de la energía eléctrica y los servicios públicos como derechos humanos, entendiendo que si no hay vida, ninguno de los otros derechos claramente pueden ser realizables. Así fue como en el caso puntual nuestro tuvimos que impulsar por una ley nacional, que es la ley 27.351, sancionada el 17 de mayo del 2017, que obliga a las empresas distribuidoras de energía eléctrica a darnos una fuente alternativa de energía, crea el Registro Nacional de Electrodependientes y además nos otorga la gratuidad del servicio eléctrico, ¿no? Lo que tiene que ver con la cuestión tarifaria, nos subsidia el 100%. Cuando Henry me convocó y vi los flyers, hablaba justamente de la política pública para la protección. Bueno, humildemente creo que también esta ley claramente es una política pública para la protección de la vida, ¿no? Pero sin irnos al extremo de la salud y de la vida, también quiero dejar en claro que los servicios públicos también son garantes de otros derechos sociales como los antes mencionados. Y en este contexto, quizás parezca una obviedad decirlo, pero hace algunos años atrás, no muchos, ¿sí? Hasta el año pasado, se intentó mercantilizar los servicios públicos comparándolo incluso con una pizza, con un café, haciéndonos creer o intentando hacernos creer a través de la narrativa y un discurso unificado, repetido hasta el cansancio a través de los medios hegemónicos, como un servicio, ¿no?, a disposición de quien podía pagarlo y quien no podía pagarlo no lo tenía. Veamos lo que está pasando incluso ahora con el DNU del presidente Alberto Fernández, que establece la comunicación, establece la telefonía y la TV como un servicio público, como ya están saliendo a decir que eso va a desalentar inversiones y cómo están saliendo justamente
a operar, ¿no? Esta cuestión que tiene que ver con ese DNU tan celebrado para quienes entendemos este concepto de los servicios públicos como derechos sociales. Me parece que es importante, nosotros como promotores y como defensores de los servicios públicos, incluso defensores de los usuarios y consumidores, poder entender esta cuestión y poder contrarrestar ese discurso hegemónico que quiere mercantilizarlo y que quiere dejar en manos del libre mercado y ponerlo, como dije recién, como un servicio a disposición de quien puede pagarlo, ¿no? Y volviendo a las obligaciones que yo mencionaba con anterioridad, decía que, como bien comentó Sebastián, tenemos las obligaciones de los proveedores, que en este caso son las empresas, y las obligaciones del Estado, ¿no? Entre tantas obligaciones que tiene el Estado es el de regular, y lo hace a través de los entes de regulación. En el caso de energía eléctrica, jurisdicciones de Norte y de Sur es el ENRE, es el ente nacional de regulación eléctrica, básicamente porque están en más de un distrito, por lo cual tienen jurisdicción nacional, operan en CABA y operan en la provincia, en parte de la provincia de Buenos Aires, en el AMBA. En el caso del gas, es el ENARGAS quien regula y controla a todas las empresas. Entre varias obligaciones tiene justamente alentar inversiones, tiene que velar porque las tarifas se ajustan, sean razonables. Y hablando ya, metiéndome un poco en el rol de los entes, yo siempre digo que el hecho de que nosotros desde la asociación hayamos tenido que impulsar una ley como la ley 27.351 evidenció la ausencia total de un Estado, ¿sí? La no política en cuestión energética. Yo digo esto porque, a ver, la política o el término política creo que no es muy amplio y no permitiría un reduccionismo tal como para decirlo en un minuto, pero creo que todos vamos a coincidir en que es una actividad y no es cualquier actividad la política, es la actividad de los que gobiernan los intereses del pueblo y claramente con la gestión anterior, y soy muy crítico con esto, no se gobernaron los intereses del pueblo, se gobernaron los intereses de las empresas y para poder justamente asegurarse de esto pusieron a un ex CEO como Aranguren a cargo de el Ministerio de Energía, ¿no? Y soy duro porque lo hemos sufrido en carne propia todo lo que pasó a través de los incrementos tarifarios que nos obligó a nosotros, que teníamos un hijo conectado a un respirador, de pagar 300 pesos a pagar 3.000, 3.500 pesos. Y esto no puede pasar más, En ese momento, muchos de nosotros, incluso, al menos de los que me rodeaban a mí, quizás no supimos qué hacer o cómo defender ese concepto de servicio público como derecho humano. Eran convincentes en lo que decían, comparándolo con esta, ¿no? Recordarán que decían que valía lo que el valor de una pizza. Por eso creo que es importante, sobre todo en estos ámbitos, insisto, como promotores de los derechos y defensores de los usuarios y consumidores, poder garantizar que no se vuelva nunca más a un paradigma como este, ¿no? En los cuales se mercantilizó, y perdón que repita esta palabra incansablemente, los servicios públicos. Y yendo al valor, o volviendo, mejor dicho, a la función de los entes, yo hablaba recién de el Estado que fue incapaz de proteger un derecho elemental como el derecho a la vida. Yo en aquel momento decía, ¿qué se van a preocupar por los centros jubilados o por los clubes de barrio si no les interesa la vida? Además de esta ley visibilizar esa cuestión, también quiero decir que fueron cómplices de algunas cuestiones, como a través de los entes, porque los entes dejaron de regular, los entes se divorciaron de la realidad de los usuarios, estuvieron puertas adentro. Si yo hoy, como ahora, en este momento, como contaba en la presentación, pertenezco a la gerencia de protección al usuario de la ENARGAS, y me enorgullece porque a través de Federico Bernal pudimos crear comisiones de usuarios para que tengan una audiencia pública y tengan
una reunión constante sin necesidad de estar enviando cartas, sin necesidad de estar solicitando absolutamente nada. Es una audiencia pública constante en la cual estamos trabajando en muchísimas cuestiones. En lo personal estoy en la comisión con Andrea, estamos en salud y discapacidad, clubes de barrio, adultos mayores, empresas recuperadas, trabajando junto a Senov, junto a Energía, la tarifa diferencial para clubes, para centros, para las empresas, con una dinámica que nos pide el interventor, y eso a mí me enorgullece después de haber padecido lo que había padecido. No vengo a hablar acá desde mi rol en el ente, sí lo quiero contar como contracara para contrarrestar lo que pasó en la gestión anterior con los entes que, lejos de controlar, hicieron un guiño, hicieron un visto bueno a las empresas para que puedan aplicar los cuadros tarifarios y puedan tener todas las ganancias que tuvieron. Incluso Federico Bernal ha denunciado a tanto a Aranguren como al directorio anterior de Enel Gas por incumplimiento en los deberes de funcionario público, por sobreprecio en el gas y demás. No me quiero extender mucho, sí, volver a remarcar que los servicios públicos son derechos humanos, son derechos sociales, que tenemos que defenderlos, y ahora, por sobre todas las cosas, que se viene un gran embate contra la telefonía, la comunicación, que también son garantes de otros derechos, como el derecho a la educación, también lo tenemos que defender. Así que no me quiero extender mucho más. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cuestión, por supuesto que a disposición. Bueno. Muy bien. Bueno, Mauro, bueno, genial. No solamente transmitirte una apreciación de un participante que dice que rescata como importante para trabajar a futuro y seguir sosteniendo esto del servicio público como derecho humano fundamental, ¿no? Me parece que hay un cambio de política en el Estado Nacional de entender al servicio público no como una mercancía, sino como un derecho humano. Y ahí, bueno, te manifestaban el apoyo a eso, y el rescate que vos haces de alguna forma del valor de la política. Así que, bueno, te transmito esto que decían en el chat, y Henry, te dejo en tus manos a la próxima participante. Siempre es un placer escucharlo a Mauro. Yo a veces, después de escucharlo alguna vez, le he mandado algún mensajito, porque además de los conceptos, digo, uno sabe la lucha que hay atrás, uno sabe lo que es, me parece, lo que ahí se siente, la realidad de, bueno, el servicio público es un derecho, y esa pelea que ellos dieron, no solo, sino con un montón de gente que permitió sancionar la ley. Entonces, bueno, muchas gracias, Mauro, por acompañarnos. Y ahora la voy a presentar a Andrea Manzi, que le mandé, como a todos los que uno va a presentar, dice, dame dos líneas para hacer la presentación. Y ella me dice, abogada y coordinadora de la red de multisectoriales. Ya lo sabemos todo eso, pero creo que podríamos poner que es abogada de empresa recuperada, y tendría que hacer un currículum con cada una de las reuniones, charlas, audiencias, eventos que se organizaron estos 4 años, para dar la pelea contra los tarifazos, y que me parece que eso es lo fundamental, y por eso es que le hemos convocado en esta idea, conjuntamente con Mauro, de charlar, cuando hablamos de derechos en general, bueno, el tema puntual de el acceso a los servicios públicos como un derecho, la necesidad de tarifas justas y razonables, cómo pelearlo, y también, por supuesto, bueno, cómo hacemos que haya entes reguladores que funcionen de una manera diferente. Así que bueno, ella dice abogada y coordinadora de la red de multisectoriales, esa es su presentación, pero es un gusto que compartir con ella, que, a ver, estamos haciendo además la primer charla del ciclo de charlas, cuando le tocaba hablar a Andrea se nos metieron unos hackers que no nos dejaron seguir la charla y además no la dejaban volver a entrar y se quedó enojada, así que ahora le vamos a dar doble tiempo para que pueda charlar. Bienvenida, Andrea.
Bueno, gracias. Gracias, Henry, por la invitación. Nada, un placer enorme. Gracias a todos por estar, por escucharnos. Henry, un placer. La verdad que habernos encontrado en el camino de lucha tiene estas cuestiones que te encontrás con estos compañeros que son enormes, con los que uno puede empezar a trabajar y puede construir un montón de cosas teniendo en cuenta situaciones complejas por las que se han pasado estos 4 años. De gente que ha quedado prácticamente sin acceso a ningún tipo de servicios, porque incluso hemos transitado por la situación de que mucha gente dejó de tener gas de red porque no podía pagar, pasó a tener garrafa y después de un tiempo ya ni siquiera podía tener acceso a la garrafa. Y lo que tenían, la única opción que tenían eran quemaban unas ramitas, un pedacito de árbol, leña. Hemos visto situaciones bastante tristes. Yo venía escuchando y atentamente a Sebastián Baroselli primero, después bueno, Mauro, compañero de siempre lucha y hoy compañero en el ente, y hablábamos de servicios como derechos. Nosotros lo transmitíamos de una manera siendo oposición, los transmitíamos de una manera siendo no parte de un gobierno que mercantilizó los servicios y ausentó al Estado, y pensaba, ¿no?, cómo nosotros podemos, durante este camino que nos toca en la gestión, transmitirlo como eso, como estando al frente de los organismos. Cómo nosotros podemos darle la participación a los usuarios en los lugares que se debatan cosas que tengan que ver con sus derechos. Me parece que eso es algo que vamos a tener que trabajar y mucho. ¿Por qué? Porque esto trae aparejado la posibilidad de o no de que la misma sociedad te acompañe en los procesos. Nosotros venimos de trabajar en un ámbito donde nos decían que la energía valía lo que valía una taza, un café, un cortado, una caja de pizza, que los subsidios eran malos, que se regalaba la energía. Y la energía es un derecho que genera la vida, es un derecho que genera la salud, es un derecho que genera el trabajo, que genera la producción, es el motor. De hecho, es el índice por el cual hasta se establecen los porcentajes de la actividad industrial en una sociedad. Entonces, es necesario trabajar en esto, ¿pero para qué? Para que la sociedad acompañe las decisiones que uno toma a partir de un Estado que considera los servicios públicos un derecho. Ahí hablaba Mauro y decían todos hace poquito, el gobierno saca un decreto que establece las telecomunicaciones como un servicio esencial y un derecho público, un servicio público. Y obviamente tuvimos que escuchar bastantes incoherencias y barbaridades y demás. Entonces yo digo, ¿cómo nosotros, con qué desafío salimos, cómo encaramos la tarea de trasladar el discurso al usuario, al que está todos los días, al que hoy tiene en su teléfono un mensaje de la compañía de celular que le dice que tiene que pagar el aumento? ¿Cómo nosotros con estos cursos, cómo nosotros siendo promotores en cualquier lugar donde nos encontremos, le damos al usuario una protección? Porque hoy a mí me llamaban de una radio por esto y yo le decía, digo, el usuario en general no tiene un lugar donde ir en el momento cuando le está llegando un aviso de deuda, un aviso de corte, cuando se le llegan a la puerta de la casa y le sacan el medidor, le cortan la luz, le ponen un medidor prepago porque le dicen, bueno, no podés pagar, no tenés luz, te doy un medidor prepago para que cargues una tarjeta y tengas luz. Yo digo, en esos momentos donde el usuario se enfrenta a la nada misma, ahí es donde nosotros tenemos que tener un gran desafío y una gran responsabilidad. La red de multisectoriales que Henry ahí me dice, le pregunté a Andrea en 2 líneas que me diga que se presente, y yo en una línea le puedo decir Red Nacional de Multisectoriales, porque fue un colectivo que trabajó en empoderar a cada uno de los compañeros que fueron parte del colectivo. Nosotros tuvimos compañeros que después de mucho tiempo podían resolver cuestiones de cortes, cuestiones de reclamos con los usuarios en los barrios,
pero que lo podían resolver porque simplemente pusimos a disposición herramientas, compañeros abogados, compañeros economistas, compañeros en los lugares donde estaba la gente necesitando. Empezamos a construir de poco una cantidad de herramientas y dimos esta posibilidad. Más allá de las cuestiones, ahí lo veo a Carlos Rajoy, del Partido de la Costa, compañero, integrante de la red. Más allá de lo que, de todas las cuestiones que uno pueda ver, de dónde, de las cuestiones técnicas y de las cuestiones de las leyes, que sí, que establecen los derechos de las defensas y los consumidores, pero si ustedes se ponen a pensar, son los usuarios más vulnerables, son los que menos protección tienen. ¿Pero por qué? Porque los avasallan de un montón de lugares y utilizan el miedo de los usuarios y de los consumidores a que les corten un servicio, a que los dejen sin internet, a que los dejen sin necesidad, sin gas, a que los dejen ni siquiera sin la posibilidad de tener una tarjeta prepaga para cargar luz. Y ahí, viéndolo a Mauro, el ejemplo más crudo quizás, de lo que es no tener el servicio para aquellos que necesiten porque dependen la vida. Entonces a mí me parece que tenemos que trabajar en estos cursos, tenemos que todos ver de qué manera comunicar, porque es esencial la comunicación. Estamos en un gobierno que evidentemente y lógicamente no tiene la ideología que tenía la anterior. Porque si ustedes, no sé si recuerdan, antes de que se vaya al gobierno anterior, Aranguren, muy suelto de cuerpo, dijo: nosotros no aplicamos el fallo CEPIS porque para nosotros la energía no es un derecho. Y lo hicieron de manera tan abierta y generaron latiguillos y un discurso que acompañó ese pensamiento por parte de la gente, ¿eh? No es que estoy hablando de otro, de un extraterrestre, no. La gente acompañó ese discurso. La gente estaba y esa famosa grieta está generada en el tema de los servicios públicos. Acá se paga más, allá pagó menos, nosotros le estamos pagando a los de la capital. Entonces que paguen lo que es. Y me parece que eso que incluso hasta viene en proceso histórico. Si ustedes se acuerdan cuando fueron las privatizaciones, también hubo una sociedad que acompañó ese proceso, esos conceptos culturales de mercantilizar, de que lo de afuera es mejor, de que las empresas del Estado son una porquería, de que por qué si yo puedo pagar, el otro va a tener que no tenga. Por eso es esencial lo de internet, por eso hay que transversar el discurso, hay que hablarle a los usuarios desde otro lugar. Es un gran desafío. Ahí yo lo escuchaba a Sebastián, que le preguntaban puntualmente, bueno, cuando tengo tal cosa, ¿dónde hacer el reclamo? ¿Dónde esto? ¿Dónde el otro? Y yo pregunto, ¿cómo hacemos para que los usuarios participen de los organismos que llevan adelante la defensa de los usuarios? Nosotros desde el Enargás estamos trabajando y hemos creado 8 comisiones de usuarios para que nos vengan a decir qué es lo que les está pasando. Y con las multisectoriales trabajamos en conjunto con el ENRE, hemos tenido hasta una mesa de trabajo con OSEBA, pero ¿para qué? Para transmitirle a los compañeros que están en las funciones qué necesitan esos usuarios. Porque si nosotros nos ausentamos, ellos van a terminar frustrándose. Es muy frustrante que te venga una boleta, que no tengas dónde reclamar, que los canales de comunicación sean espantosamente evitados por todos lados y la persona termina diciendo, bueno, pago, pague y reclame, pague y reclame. No, tenemos que evitar y tenemos que generar un discurso y tenemos que acompañar a la gente a que diga, sí, qué bueno que es que la gente tenga derecho a tener internet. Qué bueno que está, que el Estado me va a proteger y me va a decir que yo puedo tener acceso al servicio público. Así que me parece que es una cuestión hasta de salir a hablar con el usuario, a escucharlo. Nosotros lo que nos pasó con las multisectoriales, que notamos que la gente necesitaba hablar. Cuando después de mucho tiempo empezamos a darnos cuenta que lo que nosotros transmitíamos empezaba a ser tomado por el usuario, esa concepción del servicio público como derecho empezaba a tener un germen muy chiquito en el usuario, fue una gran satisfacción, porque nosotros veíamos que algo estábamos generando. Y ese pequeño germen que se quedó,
de la sociedad en general, que vio cómo de manera nefasta delincuentes nefastos le sacaban de a poquito la posibilidad de tener un servicio esencial y básico, ese germen que hizo que la contrarrespuesta fue, ah, está bueno, el Estado debería participar entonces. Ese germen es lo que nosotros tenemos que seguir trabajando y llevarlo a todos lados, porque es la única manera que vamos a tener de generar respuestas en una sociedad que está absolutamente ahogada y colapsada de un montón de cosas. Así que me parece que estos cursos de promotores implican, además de una cuestión de poder decirles, bueno, tenemos las OMIC, están las defensorías, tenemos los entes reguladores, tenemos los lugares donde quizás puedan ir a hacer reclamos. No, más allá de eso, también que sirva como un curso para que lo que ustedes puedan escuchar, lo que ustedes puedan sacar de acá, formen un discurso, formen una comunicación, formen una cuestión que puedan replicarla y puedan salir a la calle a decirles, no, pasa esto, pasa lo otro. El Estado tiene que estar presente. El Estado tiene que estar presente porque es el único que te va a proteger y te va a dar acceso a lo que vos necesites. Y aparte esa cuestión de energía es motor de producción, energía es motor de trabajo, energía es motor de salud, energía es motor de... es la vida misma. Lo tenemos ahí a Mauro como fiel ejemplo, tenemos a Juaco que nos guía en esta cuestión y nos da como una línea, una dirección. Así que nada, avancemos porque hay un montón para hacer. La sociedad tiene que acompañar estos procesos donde el Estado está presente, porque si no, siempre corremos el riesgo de que vengan otros y nos digan que era barato tener energía y que daba lo mismo comprarse una pizza, una manzana o tener la luz prendida en nuestras casas para estar tranquilos. Así que, qué bueno, muchas gracias. Bueno, Andrea, muchísimas gracias. La verdad que tu emoción nos emociona a todos, la verdad que no solo por lo de Juaco, sino por la necesidad de la pelea que hay que dar. Y nosotros desde la asociación siempre solemos usar un latiguillo que ni siquiera es original, porque era algo de los españoles que es no te quejes, reclamá. Porque muchas veces es muy fácil quejarse llamar a la radio y quejarse, escribir en el portal, escribir en Facebook, o mientras hacemos la cola donde están violando el trato digno después de muchas horas, ¿no? Nos enojamos y nos quejamos, pero no reclamamos. Y yo sé lo que me van a decir, porque lo hablamos el año pasado y lo hablamos cada vez que podemos. Se van a decir que el sistema está armado para que no reclamemos, porque la mayoría de las empresas tienen armado un sistema para que solo llegue el 10% de los reclamos. Para que solo llegue. ¿Por qué el que logra reclamarle a Movistar consigue una bonificación? Porque está dentro de los cálculos de la empresa. El tema es que muchas veces ese esquema armado para hace que no lleguen los reclamos. Y a veces las oficinas municipales, los entes reguladores, donde sea, no tienen cantidad de reclamos. Roberto Daúd suele decir, suele comentar hablando de los EVA, que lo que se encontraron es que le faltaban insumos. Y los insumos no es que le faltaba tinta a las impresoras o jabón en el baño, le faltaban reclamos. Bueno, el ente jugó para que la gente no reclame, está claro. Pero lo que hace falta es que nosotros nos acostumbremos que ante la duda hagamos valer nuestro derecho. Y esto me parece que es asumir la debilidad que todos tenemos como consumidores. Esto que claramente hablaba Sebastián de la vulnerabilidad. Y esto que lo reconoce la ley, lo reconoce la doctrina, es ¿por qué se defiende a los consumidores? Bueno, porque partimos de la base de que el consumidor es débil ante el empresario, tiene menos información, tiene menos, digo, enfrentar judicialmente a alguna de estas empresas es exponerse a un gran estudio de abogados
contra el amigo tuyo que te acompaña a hacer la presentación judicial. Pero digo, está, lo importante es que nos acostumbremos y que no normalicemos. Uy, decía, en la góndola decía que vale 10 y me lo cobraron 12. Porque bueno, porque funciona así el sistema. ¿Y qué voy a reclamar? ¿Se va a enojar el que viene atrás en la caja? ¿Y qué voy a reclamar? ¿Qué voy a volver a reclamar? Bueno, el tema es no normalizar y sí normalizar que tenemos derechos y que tenemos que reclamar y pelear por esos derechos. Entonces, yo digo, me parece que fue excelente la intervención de Sebastián, por supuesto, ni hablar de Mauro y Andrea, desde esta necesidad que tenemos de justamente de conocer nuestros derechos, pero que después no nos alcanza con saber que la Constitución dice que tenemos derechos, que la ley nos otorga un montón de derechos, que el Código Civil nos otorga derechos, sino que además hay que acostumbrarnos a hacerlos valer. Y no comprarnos los discursos fáciles que a veces nos bombardean. Digo, estamos hablando, muchos de los que estamos acá integramos el Comité de Impulso por una Internet Esencial, que hace 4 meses empezamos a juntar firmas, y hoy vemos la satisfacción de que se haya puesto en marcha este decreto de necesidad y urgencia. Pero también sabemos que hay que ir por la ley y hay que lograr que esto se establezca. Y empezamos a escuchar el discurso ese fácil que dice van a estatizar las empresas. No, lo que queremos es, a ver, nadie dice que la empresa no gane. Lo que queremos, así como planteamos tarifas justas y razonables, hablamos de ganancias razonables. Y hablamos de regulación. Estas empresas no están reguladas. Servicio, que sea servicio público, es ni más ni menos que el Estado tenga potestad tarifaria para justamente poder controlar las tarifas y que tenga una regulación que hoy no existe para que no hagan lo que quieren. ¿O no tenemos toda la sensación de que estas empresas hacen lo que quieren? Bueno, esto es lo que venimos. Ahora, vamos a escuchar un bombardeo que va desde hablar de Venezuela hasta, digamos, que los empleados se van a quedar sin trabajo o que nos vamos a quedar sin líneas porque no van a hacer inversiones. Muchachos, no hicieron inversiones nunca, por eso la única inversión que hacen es en publicidad y en estudios de abogado, porque después nunca tenemos los servicios que nos merecemos y que está claro que son un derecho. Yo, disculpen, yo no tenía que hablar, simplemente tenía que decirle a Juan que si hay algunas preguntas las charlemos y ya bueno, estamos, bueno, llegando casi al final. Pero sí, no podía fallar, Henry, ¿o no? Aparte, intento sintetizar un poco, pero digo, siguiendo tus palabras, Henry, lo que decía Andrea, ¿qué importancia tienen estos cursos, este segundo curso de promotores de derechos de los usuarios y consumidores? Fundamentalmente, ¿por qué? Digo yo, después de la exposición del director nacional, de Sebastián, esta ventanilla única federal, que nosotros seamos, por la cercanía con los más vulnerables, con aquellos que no conocen sus derechos, con aquellos que necesitan saber qué hacer para transformar la queja en reclamo, qué importante es que seamos un accesorio ideal para esa ventanilla única, que le demos el material a esa ventanilla única para que funcione, que sepamos como con cada uno de los que tenemos cerca en nuestra asociación, en nuestro club, los padres de nuestros hijos en los colegios, nosotros podamos transmitir esta iniciativa, estos derechos, esta forma de reclamar, para que precisamente no siga pasando esto. Es decir, esta vulneración recurrente de nuestro trato digno y también de nuestros derechos como consumidores. Acá, Henry, hay una serie de apreciaciones de gente que está muy contenta con el curso, que sostienen precisamente esto, que bueno, replicar en la mayor cantidad de lugares posibles esta idea de difundir los derechos y de educar. Y bueno, y también después que terminó Andrea, algún participante decía que tenemos que seguir dando la batalla cultural para derrotar
ese dogma que metieron en la sociedad de que las tarifas eran muy baratas, que la energía estaba regalada y que por eso se justificó estos aumentos desmedidos de los 4 años del gobierno anterior. Desmedidos, confiscatorios, irrazonables e injustos, ¿no? Yo, si no hay otras preguntas, le invito a Mauro y a Andrea que hagan 2 minutitos finales y pasamos unos avisos parroquiales y nos vamos a descansar. Mauro. Sí, Henry, aprovecho porque ahí consultó Marcelo sobre las mesas de usuarios del Enargás. La estamos haciendo a través de la plataforma Zoom, justamente para poder dar apertura a las ciudades del interior. No sé, Marcelo, puntualmente de dónde es. Yo ahora, en tal caso, le dejo el correo, si vos lo conocés, Henry, si te lo querés pasar. Sí, sí. Para que se pueda sumar a alguna comisión. Participan de todo el país y, a la vez, como el ente tiene delegaciones, también se están armando comisiones en el interior, pero así todo, quiero decir que la Comisión Central de Usuarios son lo más federales posible y tienen una gran representatividad de las distintas provincias. Y bueno, nada, agradecerte nuevamente a vos, Henry, a los organizadores, tanto por la convocatoria como por realizar esta serie de cursos tan necesarios. Creo que la batalla es cultural, la batalla la tenemos que dar también en los barrios, la tenemos que dar en la ciudad, en las provincias. Junto a Andrea tuvimos la posibilidad el año que viene de ir a La Rioja, de ir a Tierra del Fuego, de ir a distintas ciudades y localidades de la provincia, justamente intentando batallar y concientizar, por eso también tomando lo que decía Juan, la importancia de que en un club, en una escuela, en el almacén, defendamos los servicios públicos como derechos humanos y podamos, en cierta manera, contrarrestar un discurso hegemónico con intereses claros que precisan del mayor esfuerzo de todos nosotros como militantes de los servicios como derechos. Perfecto, Mauro. Andrea. Sí, bueno, ahí acompaño las palabras de Mauro. El Enargás está con una población de comisiones, quizás la que puedan llegar a incorporarse, si les parece, las de las multisectoriales, por una cuestión de diversidad en cuanto a la posibilidad de trabajar, son mesas permanentes. Nada, estamos a disposición. Yo creo que acá hay cuestiones que tienen que ver con conceptos que están muy enraizados con la sociedad y es difícil y hay que hacer un trabajo muy grande para que dejar que mucha gente piense como piense. Entonces me parece importante e interesante estos cursos, agradecer y bueno, estamos a disposición desde las multis, desde el Enargás, con los compañeros, acercarlos. Nosotros también estamos en contacto con cooperativas, con recuperadas de trabajo, estamos tratando de ver incluso desde el ente alguna cuestión que tenga que ver con las deudas. Bueno, nada, todo tiene que ver con esto. Quizás lo interesante que hoy por hoy uno tiene la posibilidad de estar en un ente regulador es que permite trabajar con otros organismos, trabajar distintas temáticas y siempre tener como eje al usuario. No nos olvidemos que miremos dónde miremos, va a estar la gente esperando una respuesta nuestra, va a estar la gente preguntándonos qué hace, va a estar la gente pidiéndonos una ayuda, una protección, y esa es nuestra función. Los que creemos en el compromiso, los que creemos en que el otro tiene que tener un resguardo, y si nosotros le podemos dar ese resguardo y le podemos dar una mano, siempre tenemos que estar dispuestos a hacerlo. ¿Por qué? Porque todos, entre todos, nos tenemos que ayudar y colaborar. Se nos vienen tiempos complicados. Ayer un ex presidente y se atrevía a decir una barbaridad, como fue el tema de que se venía un golpe de Estado y demás. Esas cuestiones que son espantosas para la democracia, van a venir con cosas que
creo que ni nosotros nos vamos a imaginar, pero tenemos que estar fuertes, unidos y con una sola consigna, que es dar una mano, y donde nos necesiten los usuarios, quienes sean, nosotros estar ahí. Así que bueno, gracias a todas, gracias a todos, y estamos a disposición. Muy bien, muchísimas gracias Andrea, Mauro, Sebastián, ya lo agradecimos y se fue. Yo, si me dejan, esto tiene que terminar a las 8, faltan 7 minutos, así que paso un anuncio que fuera del esquema de la charla, del curso, que es justamente una charla que va a haber al que le interesa el tema saneamiento, el tema del control de aguas. El título de la charla puntualmente es La diversidad del control y la regulación del saneamiento en el país. La charla la va a dar el compañero que estuvo moderando, Juan Diego González Morales. Él es ex titular del ex director, perdón, de Locava, cuando existía el organismo regulador en la provincia, hasta que un día dijeron que gastaba mucho y lo sacaron. Esta charla, quien se quiera anotar, está organizada por la Comisión de Infraestructura, Subcomisión de Agua y Saneamiento del Instituto Patria, y el que se quiera anotar lo tiene que hacer a un mail que es agua.infra.patria@gmail.com. Ahí vamos a estar acompañando a Juan Diego, pero además porque nos interesa estar en todos estos temas que tienen que ver con los derechos, que tienen que ver con los servicios públicos. Y alguien preguntaba si vamos a, hemos grabado la charla, la clase, la vamos a subir. UPAC habitualmente sube a su canal de YouTube. De todas maneras, nosotros como estamos muy actualizados y tenemos el Classroom, también vamos a subir el video al Classroom. Insisto que el Classroom es un lugar para compartir. En esta primer clase, los profesores hemos decidido que no hay tarea, pero después vamos a hacer alguna tarea posiblemente, pero de intercambio para fundamentalmente ver cómo vamos tomando o cómo vamos aprendiendo, y además para compartir algunos materiales para aquellos que les guste leer, los que quieran profundizar, materiales para el estudio. Decirles que sepan que les agradezco que disimulen todas las falencias, porque en el medio no ha quedado gente que no les llegó el mail, cosas por el estilo. Esto se hace con mucho pulmón, mucha militancia. Para nosotros es un orgullo, un honor que haya hubo 100 anotados, cerramos, quedó gente que le dijimos, bueno, que tal vez la próxima clase, era el límite que tiene el Zoom, y estuvimos en 80 y pico personas. Para nosotros nos parece importante en esta colaboración para difundir y promover los derechos de las y los consumidores. Los invitamos a que el martes que viene estén atentos y presentes para hablar de tarjetas de crédito, de banco, esto que seguramente todos tenemos algún problema, y después vamos a hablar de inquilinos, y así vamos a seguir con este curso. Y como les decía, bueno, agradecerles que estén, agradecerles que nos acompañen, y fundamentalmente que esta disposición a aprender nuestros derechos para promoverlos, para difundirlos y para defenderlos. Yo por mi parte no tengo nada más, siempre el agradecimiento para UPAC, para el Círculo de Periodistas, en la persona de Luis Portelli y de Hugo Márcico, y al compañero Juan Diego, que siempre acompaña esta tarea de moderar, de organizar un poco. Podemos estar toda la semana comunicados a través del mail o del Classroom. Yo tengo la sensación que casi los conozco a todos, porque a muchos ahora le veo la cara al mail que contesté o al WhatsApp que contesté. Y bueno, sí, esto es así, no somos miles, ni cientos, ni somos unos pocos que le ponemos mucha garra para que esto funcione, y bueno, va saliendo bastante bien. Así que muchas gracias y nos vemos la semana que viene.